Buenas tardes a todos. Estamos a la espera de que ingresen participantes. ¿Se escucha? ¿Se me escucha bien? Una pregunta de lo que entendí de la reunión, vamos a empezar a sesionar desde hoy mismo en esa modalidad. Hoy nos van a avisar cómo se unen las mesas. Yo te iba a comentar eso mismo, yo llegué un poquitín tarde a la, al sí. Teams por el tema que te digo. Ahorita estoy con una computadora, no se ha podido conectar, así que no quiero ni hablar mucho de ella. Pero entendí que a las 2:15, esperemos que los comisionados que tenemos lleguen, podamos entonces unirnos a ese link. Me imagino que es el intercambio de Marlisa, le va a explicar cuáles son las que nos vamos a fusionar. Vamos a estar todas las mesas, es lo que yo comprendí, y en teoría deberíamos empezar a trabajar hoy. Lo que es cierto es que nosotros no sabemos con qué mesa, o si nos están fusionando o nos están dejando solos, y dos, qué metodología, porque tal vez hay mesas que han podido avanzar tal vez más que nosotros, o también. Por lo menos me pregunto yo, ya en un nivel que tenemos nosotros, que fue el cuadro que te mandaba, que hay como cuatro problemas que ya hemos identificado, así de, puntuales. De la lluvia de aportes de Cocle y Herrera, que hemos llegado a esos cuatro problemas, pero no hemos visto las soluciones planteadas por el área regional, no le hemos todavía leído. No hemos. Entonces, yo me quedo ahí con esa duda de que cómo entraríamos con los nuevos comisionados. Sí, nosotros debemos tratar de llevar a culmino esas cuatro propuestas buscándole las soluciones y tener ya el planteamiento formal, o es que vamos entonces a entrar en esa lluvia de búsqueda de soluciones con los nuevos comisionados. Globales, con todo lo... Sí. Porque van a entrar todos los Yo problemas esa de las parte otras no... mesas con las que... Todavía no, ahí tendríamos de repente conversar directamente con las otras mesas. ¿Cuál Si sería la quedamos, metodología? Ajá, para acordar una metodología entre todos. Porque entiendo que entonces nosotros, al ser ahora fusionados, perdón, vamos a decirlo, no fusionados para que no pensemos que desaparecemos, agrupados, como dice María Elisa. Ajá. Si nos agrupamos ahora sí, que somos un todo, en vez de tantas mesas separadas, a hacer ahora un mixto de mesas, entendía cuando ella decía, bueno, queda de la mesa determinar si se van a reunir de lunes, cada quien, cada mesa separada, de una hora a una hora, y después de esa hora, al final, se reúnen todos los que fueron agrupados en esa gran mesa. Pero entonces no sé cómo se vería la metodología. Por eso te decía que al final tal vez están buscando que terminemos lo que empezamos, por lo menos la que yo creo que estábamos trabajando, para luego sentarnos todos juntos y ahí vendría la otra parte, si los comisionados deben de determinar cuál de los temas de cada mesa vamos a seguir. ¿Vamos a seguir con educación o vamos a seguir con ambiente o vamos a seguir Claro. con infraestructura? Para llevar un orden. Yo, Para a mí llevar... lo que lo primero, lo que se me ocurría era que un día a la semana nos reuniéramos como mesa en particular y un día a la semana entonces en esa gran plenaria. Y el día que se va a la gran plenaria se lleva, eso sí, de acuerdo a, a cómo nos vamos a poner, para que no llegue cada uno y que no, yo llego con infraestructura, yo llegué con tecnología, y yo llegué con salud, y yo llegué con, entonces, para, si no, que nos pusiéramos todos de acuerdo, bueno, ustedes llegaron, todos llegamos con infraestructura, ¿cuáles son las diferentes mesas que, de acuerdo a eso? Todos llegamos con esto, todos llegamos con aquello. No sé, sería cuestión de que... Sí, pudiera ser entonces que los comisionados de la mesa de educación, por decir el caso de nosotros, siguiéramos sesionando solos,
Un día a la semana, ¿no? Un día a la semana. Y el otro día sesionamos todas las mesas que fuimos agrupadas juntas para que cada quien lea los aportes y con, o sea, el planteamiento que saca la mesa individual para que luego sea sumada como el producto de la mesa agrupada. Sí. Y luego ir a la gran plenaria, que es entonces las 8 mesas que quedamos activas, que es lo que entendí, para discutir entonces los aportes de la Yegua Preciosa Sabía. Ah, Yegua Preciosa. Creo que esa temática hay como que revisarla, ¿verdad? El resto sí. De los... Vamos a comunicarle al profesor. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Profesor. Qué bueno que esté con que nos acompañe. Bien, hoy la coordinación regional ha optado por modificar, hacer unas modificaciones a la metodología que estábamos utilizando en vista de que muy pocos comisionados han llegado a participar en los diálogos que hemos tenido hasta ahora. Ahora a las 2:15 nos vamos a unir y le vamos a pasar también el enlace a usted para que los comisionados también vean con la coordinación regional porque se va a optar por unir o agrupar todas las mesas de trabajo, no solo educación, también va a entrar salud de la región que con la que estamos trabajando, que es la región central. Y allí entonces vamos a acordar en una gran plenaria cómo vamos a trabajar para poder contar con mayor número de comisionados aportando ideas sobre las problemáticas que se están planteando sobre toda una región que son 4 provincias. Así que estamos a la espera de, no hemos empezado nuestra discusión hoy, porque vamos a entrar en esa reunión que a las 2:15 nos dan el enlace, nosotros y toda la mesa, nosotros y comisionados todos, para que entonces acordar con la coordinación regional cómo vamos a llevar a cabo la nueva metodología. No sé, Katherine, algo que se me... Ok, lo único que queríamos aportar, profesor Carlos, y es que también nosotros estamos ahorita recibiendo esa información. Sí. Yo entendemos que sobre la marcha ha sido porque la expectativa, como ellos hablan de que esto es un tema viviente que va cambiando, la expectativa era que hubieran más comisionados por mesa para que la discusión fuera más nutrida. Y yo creo que usted se ha podido percatar que nuestra mesa ha tenido 3, 4, no hemos coincidido, usted ha tenido suplente, en las otras, por lo menos Los Santos, ni siquiera ha tenido participación en ninguna de las 6 sesiones, esta es la séptima sesión. Esta es la séptima. Y asimismo, otras de las mesas de la región ha estado, tal vez nosotros hemos tenido 3, 4, hay otras que nada más han tenido 1, entonces yo entiendo que esto es un tema que lo extrapolizan inclusive a las mesas de la región occidental, de la región transísmica, que han tenido la misma situación, que no han tenido la participación de todos los comisionados que se tenía como expectativa. Entonces, lo que nos explicaba la coordinadora es que en la reunión que tuvieron los coordinadores regionales con la coordinación nacional era agruparlo. No sabemos todavía qué mesas son las que vamos a agrupar, quiénes somos los que nos vamos a agrupar, qué es lo que van ahora a indicar, pero con el ánimo de que esos otros comisionados de las otras mesas puedan aportar de repente a la educación aportar a esa otra y puedan salir planteamientos con más contexto o más completo o hacer una dinámica más nutrida que no hemos podido lograr al momento con solo los comisionados del tema de educación, hablando del caso de nosotros. Más o menos a grosso modo es el resumen que nos están dando ahorita la mesa regional que nos mandaron a reunir a la 1:00 p.m. para darnos esta información. Aquí creo que Daniela, no sé si le compartió por el link en el WhatsApp, creo que sí. Permítame revisar. Sí, aquí compartieron. Este link que usted ve es el que se supone que nos debemos reunir a las 2:15, que nos pidió la coordinadora regional que nos uniéramos para ahí exponerle a ustedes también lo que ha sido la idea de la Comisión Nacional y también escucharles, porque ella tiene interés de escuchar la apreciación que tienen los comisionados, porque sí, no era lo que se esperaba, no era lo que se quería. Sí, así que bueno, profesor, estamos a la espera entonces, a las 2:15 pasamos con el enlace que se comparte aquí en el chat
Pasamos entonces a la otra sesión, que ya es una sesión de mayor amplitud. Bueno, esperaremos entonces. Definitivamente que se requiere mayor participación, ¿no? Y evidentemente estamos confrontando este pequeño problema de participación, así que bueno, mientras más sean las voces, mejor. El profesor se congeló. Parece. Sí, ¿verdad? Sí. Y sí, quedó congelada ahí la imagen en pantalla. Creo que se retiró. ¿Será que va a volver a conectarse? Debe ser. Debe ser. Aparecemos solamente nosotras tres.
profesor Carlos, ¿pudo revisar en el chat, pudo ver el link que está en el chat, ¿verdad? Para la siguiente reunión a las 2:15. Sí, aquí hay un link. Ah, ok. A las 2:15 nos unimos a ese link. Ah, ok, sí. Sí, ok. Era confirmando que sí lo había visto. Listo. Ese que dice, bueno, está ahí. Sí, ajá, es un súper largo. Daniela, tú. Central, lo mandó Dan. Es correcto, ese mismo que envió Daniela, profesor. Gracias. Ah, ok, sí. Claro.
Esa, Nelly, nos vamos uniendo al link. Nos unimos. ¿Ya? Sí, yo creo que sí, profesor. ¿Piense Arelis? No sé si no me está escuchando. Nos unimos entonces al link, profesor. Ok. Vamos a entrar ya. Voy a escribir la chica.